pelota. Máscara para el punto, pero ahí está el gordo. Tiene los monios de Sabatarelli. El hombre de Boca, más, bien más, ¿eh? Participó en el gol, ahora trabó. Boca no le tiene que dar la iniciativa a River. Tiro de esquina para River. Pelota que viene en el área chica, tiene que despertarse Boca. Pelota que dio en el palo. Boca está dormido, Horacio. Boca tiene que despertarse, le entregó llamativamente la pelota a River cuando Boca lo tiene que liquidar a River, Horacio. Está aguantando Boca, está aguantando bien Boca. Moyo, que se vengan, para eso están los palos, ¿para qué mierda cree que están? Hay infracción en perjuicio del hombre de Boca. Infracción que comete el delantero de River. Girotti. Girotti habla como si tuviese la personalidad de un tipo de 50 años, ¿no? Le pegó una trompada a Zambrano y Girotti le puede decir de todo a Rapalini, querido Sergio, que Rapalini no dice nada. Sí, absolutamente. Es evidente que le pega una trompada de nocaut, ¿no? Sí, hay una alteración de roles y este chico se cree que es pasarela, claro. Claro, muy buena, muy buena. Muy buena, es cierto, ¿no? Avisale que tiene que tomar un poquito de sopa, como que haga 5 goles, todo lo que vos quieras. Que tome leche chocolatada. Exactamente, ¿no? Nacho que puede mandar el centro, la hizo bien Nacho, mandó el centro, la termina rechazando más. Venía Villa al trotecito, así no Villa, ¿eh? Esa no es la tuya, Villa. Boca tiene que salir de esta. O sea que terminaba de decir, Boca tiene que salir de esta. Mirá quién hizo el gol. Nada, no se puede creer. Ay, Dios mío, mirá quién hizo el gol. Mirá vos quién la hizo el gol. Acaba de ingresar recién. Acaba de hacer el gol Girotti para River. Goles parecido a lo de Independiente y a lo de River, ¿no? Centros cruzados y en el área chica siempre cabeceó uno de ellos. Repito, goles parecidos a lo de Independiente y a lo de Racing. Centros que en el área chica cabecea uno de ellos. Girotti pone el 1-1. Ay, Dios, que me comete la cocha.
1-1. Pero de Boca para River. Guarda que se viene Nacho por la izquierda, la tiene Nacho. Mete el centro Nacho. Le queda para Suárez, lo viene jugando para River. Borre. Borre. Para poner el 2-1 para River. Gana River 2-1. Sí. Hay que ver, a ver, a jugar. No hay offside. En el rebote hay offside para mí del hombre de River, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí está. Hay offside del hombre de River cuando va la pelota por la izquierda. A ver. Hay offside. Participa. El hombre que igual participa cubriendo la visión. El jugador que está en segundo término. Ajá. El que venía saliendo el 15. Ajá. No sé cómo lo vio Horacio. Sí, la jugada es muy rápida. Bueno, llegó otra vez River de centro, llegó otra vez River de cabeza. Partido que a Boca se le complicó a partir de la expulsión de Campuzano. Para mí un error de Russo haberlo dejado en el campo luego que Campuzano tenía una amarilla. Es cierto el detalle que dice Horacio, ¿no? 2-1, un partido de forma absolutamente injusta. Desde las 5 de la tarde, espera que se viene Boca, encara Boca, ahí lo tiene, se la dieron para el negro y está para Pam 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 Pam.